Buenas noches tengan todos ustedes, les saluda con mucho gusto Teremu Wampush, ya en Wichihuayán con el excelente trío Tacuatinson Huasteco. Estamos en Wichihuayán, amigos, gracias por conectarse. Buenas noches a todos, saludos a todos. Saludos, amigos, voy a estar leyendo cada uno de ellos. ¿De dónde nos ven? ¿De dónde se encuentran? Saludos a todos los que nos ven allá en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. Muchas gracias.
noches, María. María Inés, saludos, saludos a su hija, felicidades, Dios me la bendiga, que siga cumpliendo muchos, muchos, muchos años más. Bendición, salud y fortaleza siempre para su hija. Gracias, gracias por ver el video. Le mando un abrazo. Muchos saludos a usted y a su apreciable familia. En verdad, muchas, muchas gracias. Claro que sí, Sol. Saludos para la familia que se encuentra en Edomex. Saludos, saludos, Sol. Uchihuayán, Huehuetlán, Uchihuayán, San Luis Potosí. Es un verdadero honor y un placer estar aquí frente a ustedes. Uchihuayán es un pueblo que nosotros queremos muchísimo. Eduardo Serna, muchas gracias. Saludos hasta Tampamolón, Corona. Gracias por suscribirte. Gracias, gracias por el like. Y tenemos grandes, entrañables amigos aquí. Gracias por estar aquí con nosotros. Así es, José Benito, así es. Más allá de cualquier pensería que haya en la televisión o que haya en la radio comercial, esta es la música de ustedes. Siéntanse muy orgullosos, como lo sentimos nosotros, de ser hermanos suyos, de los huastecos, de las huastecas. Bienvenidos, bienvenidas. Quien quiera, quien sepa bailar, aquí vamos a estar tocando para ustedes. Hola, buenas noches, Felipa. Hola, buenas noches, gracias. Al ayuntamiento que le apuesta también a la cultura, porque sin cultura no somos nadita. Vámonos, compadre. Vamos a echarle versos a Uchihuayán, a esta tierra tan bendita en la que viven ustedes. Gracias, Cacnamalyan, dicen los Tenec, Tlaxcamatimiac. Nosotros sabemos que aquí hay gente que habla más de 2 idiomas. Sabemos que hay gente que habla hasta 3 idiomas. Y esa es la gente más chingona que tiene México. Gracias y buenas noches.
ya se está animando la gente a zapatearle, a bailarle bonito. Gorda, gorda Vita, dile que no tengo hora de llegada. A lo mejor que llego. Ustedes ya están muy acostumbrados a ver esos ríos azules, a ver esos montes mejor, verdes. Mejor ponle el celular y a mi mamá. Lo que más me presume, saludotes a mi mamá, a la familia allá en Cosca que me está viendo. Que está viendo la transmisión. Esa que no llueva. Saludos, saludotes a la familia de Chispatla. Hay que cuidar sus cerros, hay que cuidar sus montes. Nada es más valioso que la sombra fresca de un árbol y que el agua limpia. Que no les vengan a vender pinches cuentos chinos. Nada es más valioso que el agua limpia y la fronda, la sombra fresca de un árbol y poder arrancar el fruto para comer directamente de la tierra. Vamos a hacer este son que se llama La Petenera. Que pues para nosotros, se lo cantamos, decimos a las dueñas y los dueños del agua, a los seres que la habitan, a los seres que la cuidan. Thank you.
noches, Jorge. Saludos hasta Texas. Gracias por estar aquí. María Inés baila, baila muy, muy bonito, la niña, la pequeña. Leonardo, saludos a la familia Mendoza, claro que sí, con mucho gusto. Este es un trío de los mejores, uno de mis favoritos, sin duda alguna. Por eso me vine hasta Wichiguayana, a deleitarme y a compartir con ustedes.
Hola, buenas noches, Ale. Ale Mendoza, vamos, saludos. Vamos a hacer aquí un regalito, pues, porque... Para la familia Mendoza de Colonia del Sol, Nesa. También hay uno, hay otro mañana. Yesenia Telles, Yesenia Telles. Sí. Señor Pepe Toño, con mucho cariño. Y ahí... Juan José, saludos a Texas, Juan José. Sí, Anastasio, claro que sí. Saludos para toda la gente bonita de Amashac allá, en el municipio de Coscatlán, Amashac, Tampuchón, Calmecayo. Hace días, 17 de marzo, también fue cumpleaños de Nicandro Castillo. Ojalá nos puedan, ojalá nos puedan apoyar con un like, amigos. Para que alégrense, hombre. Podamos llegar a más gente, amigos. ¿Qué les parece? Es una alegría tremenda. ¿Quién nos puede ayudar con el like número 42? ¿Quién se reporta? ¿Quién dice yo? Like 42. ¿Qué se llama? Muchas gracias, muchas gracias. Iguala para Nica, no, vente conmigo. Qué bonita música, música huasteca. Esto es la Huasteca Potosina.
afirman las viejecitas que pasan de 80 y tantos. A ver que no las dejen para vestir a los santos. Ese amor solicitado me llaman el pamoyán. Al volver por Colorado, mi amor te reencuentra. Ahí se ve la rancherita como dura nuestra sol. De cuando en cuando bonita, más sabrosas que el melón. Ahí se ve la rancherita como dura nuestra sol. De cuando en cuando bonita, más sabrosas que el melón. ¡Ay, color! Ya empezaron las peticiones. ¿Puede ser la masacra? Todas quieren, quieren el sonsolito, quieren el querré, que tienen, quieren la guasanga. Yo quiero mi favorita, el agua nieve. A ver si alcanzo a pedirla ahorita. Recuerden, amigos, mañana domingo de huapango en Gilitla, el tradicional domingo de huapango en Gilitla. Para los que puedan ir, andan cerca, andan aprovechando el puente. Ahí un lugar para que puedan disfrutar el huapango. ¿Cómo ven? José Hernández, saludos hasta Texas, amigo. Olga Herrera, saludos, saludos cordiales también para usted, con mucho cariño. María Prudencia Hernández Antonio, un saludo, claro que sí, con mucho gusto. Thank you.
Hola, buenas noches, Miguel. Bienvenido, bienvenido al canal. Gracias por suscribirte. Gracias por tu valioso y grandioso like 64. Muchas, muchas gracias. Un abrazo y bienvenido. Aquí está este canal donde disfrutamos la Huasteca Potosina, el guapango, la música, la comida, la gastronomía, los tianguis. Así que muchas gracias. Espero se sigan disfrutando este en vivo. Así es, en pantalla ahorita veíamos a nuestra gran amiga Canwitz, que está por aquí enfrente de nosotros. Canwitz de Tancanwitz de Santos baila hermoso, baila hermoso. Aquí voy a estar grabando unos cuantos videos con esta hermosa camarita y van a estar disponibles los videos en el transcurso de la semana, así que estén pendientes. Suscríbanse los que no están suscritos porque viene más contenido, ¿sale? Ahora estamos en Huichihuayán, les recordamos, Huichihuayán es una delegación de acá del municipio de Huehuetlán. Huichihuayán, San Luis Potosí, acá en la Huasteca Potosina. Por ahí veía que me preguntaban que de dónde estamos. Estamos en Huichihuayán, amigos. Hoy concluyen las fiestas tradicionales, la fiesta de San José. Sí. Así que amigos, muchas gracias. Viene el que reque, así que disfrútenlo y compartan, dejen su like, porque esto ya se va terminando, así que aprovechemos. Thank you.
¿Será que estaremos viendo la próxima, María José? ¿Qué tienes más ganas? Wow, la verdad sí, sí, me sorprendió mucho. Esta niña baila y la sonrisa nunca la deja. Y eso es bonito, eso es bonito. Tengo que pasar a retirar. Muchísimas gracias. Gracias, querido Petoño Olivares, señor presidente. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, cuñadazo Edgar? Claro que sí, un saludo muy especial para mi concuña. Flor, hasta Huacatlán, hasta Huacatlán de Jesús, Mejilitla. Somos nada. Un abrazote. Gracias. Al Dios se los roban los ventarrones. Gracias por ver los videos. Gracias por ser el fan número uno, la fan número uno de Yo Soy Cuscatlán. Como dicen los hermanos Tenec, Cacnamalchan, como dicen los nahuas, Tascamate Mía. Saludos, Flor. Saludos, Flor. Acá te hubieras venido a zapatear con Edgar. Y hay incluso gente que habla tres idiomas o lenguas. Nada de andar diciendo dialectos. Lo que ustedes hablan vale mucho. Se llaman idiomas. Nomás nos sabemos unos cuantos versitos de esta pieza. Con esto les decimos adiós y muchas gracias. Hola, Eden. Gracias, Eden, buenas noches. Gracias por estar aquí, Eden. Saludos hasta por allá donde te encuentres. Buenas noches, amigos, gracias por haberme acompañado en esta transmisión desde Huichihuayán. Dios me los bendiga, cuídense bastante. Saludos a todos los que se conectaron el día de hoy. Nos vemos pronto, disfruten y compartan.
Gracias a ustedes, amigos, por estar aquí. Vamos a ir a comprar el disco, ¿sale? Hasta pronto, amigos. Cuídense bastante. Amigos y amigas, vamos a acompañar a nuestro presidente municipal, a su esposa, a todo el equipo de esta administración, a la quema de pólvora. Vamos a ver la magia de la pirotecnia allá en la iglesia y se queda aquí.